Sospecho yo que son mandados, porque ¿cómo me van a venir a pedir plata y pedirme las llaves de la casa del fondo? Tenían información, dice usted. Sí, te estaban bien informados y no eran gente así de mal vestir, estaban bien vestidos. Sí. ¿Qué pasó finalmente? Eh, ¿Ellos se van? ¿Qué les llevan? ¿Cómo, cómo termina toda esta historia tremenda? Todo Yo tenía en, el, en un bolso, tenía la plata, tenía 45 mil pesos para pagar las boletas de impuestos y pagaron los créditos en el centro, entonces hoy iba a ir a pagarlos. Lo había separado, lo puse. Entonces como revolvieron, encontraron eso y... Se llevaron y a mi sobrino le, le llevaron 5 mil pesos. Llevan 50 mil pesos en total. Claro, en total. Y claro. se hablaba también algo de celulares. Algo se y el llevaron. celular de mi sobrino, sí. Eso se lo llevaron. Bien, bueno, tremenda. Una madrugada. No, nunca le tocó vivir no, algo así. No, gracias a Dios. No pensaba pasar por esto. La verdad que no. No sospecha de nadie. No tiene idea. ¿Qué pasó? Sospecho, sabe, de un nieto. Lo dice con dolor. Lamentablemente lo crié desde niño. Y después que ellos se fueron, se fue la policía, vino él. Pero cómo, cómo sabía él que... Que los, que, ¿Qué está pasando? ¿Qué les pasó? Y en eso ya llegó mi otro sobrino que vive en el San Germán. ¿Usted le había avisado a alguien esto, no? Hasta ese momento. En la policía yo le dije, pues, porque nos quedamos sin teléfono, le di el teléfono de mi sobrino que vive en el San Germán. ¿Pero no de su nieto? No, de él no, no, ni sé. Porque hace poco que, en el mes de febrero, a fines de febrero, lo tuve que hacer. De, Sacar de la casa porque no, no, no quería pagar Ayudarme a pagar impuestos Me dejaron con un, un gasto enorme de, de boletas de impuestos y así Él vivía en este lugar Sí, él vivía aquí Y, usted? y él vivía ahí adelante Y cómo ellos van a venir Para nosotros acá adentro A tratarnos así y, y, la casa, y a donde él vivía Que es, este, que es un salón ahí no tocaron nada ahí, es injusto. Usted sospecha, no, no tiene seguridad, pero sospecha simplemente. Sospecho porque eh, hacía unos días que venía, que andaban por el techo, pagamos un, una seguridad. O sea, Hubo gente que caminó por, por el techo sí. días anteriores a lo de esta sí, madrugada. La semana de esta semana que, que ha pasado caminaba gente por el techo. Yo me levantaba, pero mi sobrino me decía, no salgas afuera, no salgas, no me dejaba salir él. ¿Y ahora qué va a pasar, Dios? ¿Cree que puede tener algo de respuesta? ¿Puede ser esa sospecha que usted piensa que sea una información concreta? ¿Qué va a pasar? Quiero que se haga justicia, si tienen que, como es a él, que lo, se lo haga.